estamos en vivo y en directo. Somos Show Latino TV. Yo soy Alejandro Cuervo, encantadísimo de tener la oportunidad de compartir en otra tarde en este gran show, el único en vivo y en directo de las redes sociales de nuestro país. Por supuesto, desde La Habana, Cuba, Alejandro Cuervo acompañándolos. Mandy, lamentablemente no está con nosotros, pero gracias a todo este gran equipo estará llevando en vivo y en directo muchísima información del Festival de Ozones en Varadero, donde estará la buena música cubana. Aquí, pues, ocurrirá de todo. Tendremos buen humor, regalos, sorpresas e invitados de lujo. Buenos amigos de Show Latino TV y buenos amigos míos con muchísima información de lo que ocurrió en el festival, de lo que están haciendo en sus vidas artísticas y personales. Bueno, gracias a Eduardo. Quiero saludar rapidito desde ya. Bueno, gracias a todos esos fieles seguidores de Show Latino TV que siempre nos acompañan. Ya lo saben, esto comienza ahora con muchísimas sorpresas, así que nadie se mueva. Somos Show Latino TV. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Agradecer como siempre a toda esa gente linda que se está conectando. Estamos en vivo y en directo, ya somos 400 y tantos de conectados por Facebook, muchísimos también por YouTube, y les recuerdo a todos los presentes, les pedimos de parte de todo el equipo de Show Latino TV que comparta y que no se cansen de compartir, para que así le llegue a muchísimas personas y puedan disfrutar de este show que tendremos esta tarde con invitados de lujo y especiales. Y lo digo, lo repito y no es matraca mía, invitados y además ambos grandes amigos míos, así que vamos a relajarnos y hablar de nuestras vidas profesionales y nuestras vidas personales. Quiero aprovechar y saludar, por supuesto, a varios de todas esas personas lindas que se están conectando, que nos envíen mensajes, por favor. Bueno, acabo de ver a Víctor Molina, que también es parte de nuestro equipo. Espero que hoy lo esté viendo desde su casa. ¡Se puede entrar en Chol! ¡Buena! ¡Tú eres mi cámara! ¡Alguno se ve la barriga! Bueno, déjame ponerme aquí. ¿Se puede entrar en Chol? Siéntate, yo no sé cuál es tu cámara. Yo sé cuál es tu asiento, suave. ¡Qué fuerte tú eres! ¡Tumbó a Mandy, Aceli! Logró tumbar a Mandy, claro. ¿Qué hace Mandy? Le trae regalito, roncito, ¿no? ¿Qué le regala? ¡Jamón! 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 No, quiero aclarar esas palabras y decirle a todos que una de las condiciones que yo acepté para ser parte de este gran show. Es darle un pendil al director, chamán. No, es que se explica Mandy como el presentador estrella de acá. Él se encuentra ahora en Ozone, en este festival de música, y yo estoy acá. Y no obstante, la semana anterior del festival estuvimos juntos compartiendo el show. Porque esto sin Mandy no es lo mismo. Yo un ratico nada más. Y así que te aclaro la mente. Salió para los callos y yo me quedé con los callos. Mira a ver el micrófono ahí, Víctor, que no te escuchas bien. No se le escucha bien. No me digas. El cable que lo tienes ahí con algún tipo de problema, mira a ver. ¿Me oye? Aguanta. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No me oye. Mira, parece que es el sofá. Estás aplastando el cable en algún momento. ¿Por dónde será que estás aplastando el cable ahí? Entra, el director, aquí lo hacemos. Son las cosas que pasan en vivo y en directo. Mira esto. Dice él. Hola, cámara grande, ven, tranquilo. Dice él, que estamos flacos. No hay voto.
que frente a otro gordo se vea más gordo. Bueno, quiero aprovechar y saludar a, mí no, a Rosales, no, Jennifer, papi, no te vayas. Jennifer Rosales, que bueno, Jennifer es una de las fieles seguidoras de nuestro show. Dime, ¿se escucha bien? Pili Yate, que también está junto a nosotros ahí en vivo y en directo. Bueno, cuéntame, me estabas diciendo que no... Me dejaron embarcar para los calles. ¿Te dejaron fuera? Me dejaron fuera. Los arregló, me lo arregló. Ah, pero yo pensaba que era con este festival de música que hubo ahora en Cayo Santa María. No, porque ahí no fuiste. ¿Por qué no fuiste? ¿No, no cabías? No cabía. Coño, caramba. No sé, pero me dejaron. ¡Cao! No, pero lo que cabía. No hacía falta. No hacía falta. ¿Qué pasó? O es que, mira para acá. Se me cayó tu ladillo. Es que se une con el cuello de pan. Ah, no se oye. Yo llevo una hora comiendo gofio aquí. Bueno, quiero aprovechar lo que se arregla el sonido. Seguir saludando a toda la gente linda que está conectada. Gracias a Eduardito, que está por ahí. ¿Y ahora? Dime. ¿Se le escucha por ahí? ¿A prueba de sonido? Ya, me oye. Se escucha, se siente. Oye, quiero saludar a Otto, que está por ahí. Bueno, fotógrafo de mi boda, gran amigo. Bueno, perteneciente a un grupo de un artista, porque tengo que llamarlo así, un gran amigo que ya es artista de la peluquería, la barbería en Cuba, y él es parte de ese equipo y está por aquí cerca, uno de los invitados especiales que tendremos ahorita. Lo mejor que hay en Cuba, la bestia. Sí, pero no voy a decir quién es. No, ya. Que es una sorpresa. Entonces cuéntame, ¿qué te pareció lo que viste del festival? Por allá estuvo Mandy, show latino, bueno, rompiendo récord en vivos de los shows, de los espectáculos. Oye, buenísimo, la imagen que tenía show latino, yo veía todo eso. Y después cuando dieron, creo que facilidades, yo iba a ir para allá, pero ya no, porque me quedé ahí en Varadero. ¿No llegaste allá? No llegué porque se me rompió. Me ha costado el ojo derecho. Mira, me están diciendo que saques el micrófono y que se lo pongas atrás. Porque parece que en el bolsillo ahí lo estás apretando mucho. Has venido con una pescadora, como se le dice en el campo, pescadora hembra, un poquito apretada, ajustada. ¿Por qué parte me lo veo? Quédate con la mano, siéntate. No, mira, no. A ver si se escucha bien ahí. Aquí estamos, estoy Mandy. Mandy, repórtate. Mandy sigue comiendo mierda. Por allá que te están dando líneas. Bueno, cuéntame, ¿qué hiciste por Paradero? ¿Fuiste a dar un show o fuiste con tu familia a paseo? No, hice show en el Oasis. El mejor público que hay hoy en Cuba está en el Oasis. Pero fue el sala de rock repleto. Yo voy mucho ahí porque llenamos, estoy con el Chispa. El Chispa y yo, y una cantante que era de la escuela de NGL, que se llama Rosy. Tenemos un espectáculo, déjame venderme. ¿Y la entrada es gratis? Un espectáculo, ¿no? Variado, ¿eh? ¿La entrada es gratis? No, es gratis cuando tú vas, pero cuando yo voy, hay que pagar. Mira, ¿por qué este hombre? La otra vez me empezó a tirar igual. No, en el Oasis. Y después trabajamos en La Salsa. La Salsa, los dos lugares repletos, gracias a Dios. Todavía la gente me quiere. Y a Chipa también, porque Chipa la gente lo quiere mucho. Ya pregunto más cosas. Que... ¿Estás listo para disparar para acá? Oye, ¿cómo arreglaste el carro? ¿Cómo te lo resolviste para regresar? No, si lo tuve que dejar ahí en la Cruz Roja. Lo tuve que dejar ahí porque ni para adelante ni para atrás. Un amigo mío fue el otro día a buscarlo. ¿Dormimos dentro del carro? ¿Serio? ¿Pero qué carro tiene? ¿Una camioneta, no? Un ato, chiquitico. ¿Y cuánta gente durmió ahí? Tres. ¿Tres gente? ¿Pero como una Rivera? No, chico. Atrás, dos Chispas atrás, yo a un lado y mi esposo y el otro. mi socio Aníbal, que es el técnico de nosotros, chofer, director artístico. Bueno, quiero aprovechar y saludar también a Maite Cruz, que está acá conectadita, a Katherine Pérez, que también está conectada, fieles seguidoras de nuestro show Latino TV. Bueno, son muchos los invitados. La Chocan gente de Quesos Margarita. La gente de Quesos Margarita fueron los quesos. ¿Quesos Margarita? Llegó la gama. Fanatizó los quesos Margarita la vez pasada. No, si yo lo probé, tan violento. Con los quesos de Margarita y la churrasquería, estamos completos aquí. La combinación perfecta. Claro, ¿no? Falta Mandy, que es el que pone el líquido, pero como ese líquido no es importante, pues le dieron un mendigo que se van a Varadero. Entonces yo con un dobite y un queso, tiramos aquí todo el día.
Oye, mira, te cuento, mira, te cuento. Chocan dos guaguas chocan. ¡Bah! Y sale toda la gente por los aires así. Y cuando vienen cayendo, dice un pinareño, ¡los mismos puestos! ¿Y estás de esos pinareños? Sí. Ya no me dio mucha gracia. ¿De qué parte tú eres? Soy de San Luis, Pinas del Río. De raza, lo ponen por atrás y no chilla. De raza. Yo conozco mucha gente, mira, la gente me decía que Hidroelia, me discutían que era de Pinas del Río. Hidroelia no es de Pinas del Río. No, el problema es que el personaje. El personaje sí. Hidroelia. Que. ¿Hidroelia? ¿Pasó? No, que. Dejó el programa. ¿Hidroelia nada más? No, el programa. Sí, yo estoy en el programa Electricitio. Como te gusta a ti, picámela, ¿eh? Como le gusta a él. Mira, yo creo que Electricitio anda por México ahora. Está en México. Yo creo que tampoco. Está en México. Yo también en España. Estoy vendiendo zapatos a 5,000 pesos unos tenis. Espérate, cualquiera que le haga falta que llame al programa, unos tenis que están en Pillecho. Esto tiene una limpieza. Si no, pero vamos, si tú vendes carne, yo tengo que vender tenis. Yo vengo aquí así, que voy a tamaño. Ah, no. Ah, mentira, lo de la carne es mentira. Lo de los tenis, sí. Oye, queremos saludar a Rosalina, otra de nuestra fiel, Maite Cruz, que está ahí bien activa. Ay, sandalia también tengo. Recuerden, por favor, compartir lo que nos están reportando. Ustedes saben que, bueno, este gran éxito, casi 500 personas conectadas al unísono en vivo en Facebook. Y eso le pica y le duele un poco a gente. Y entonces nos mandan a reportar. Mira que yo estaba en lugares, pero en tan poco tiempo, 500, eso lo he visto poco. Así que eso es un mérito del director y el equipo de Show Latino. Aplauso para ahí. Aplauso ahí. Se oye bajito porque somos dos, pero hay como 14 ahí aplaudiendo, ¿sabes? No discutimos, porque eso lo tenemos grabado. Para ponerlo. No es que se parece los aplausos al otro. Sí, pero estoy hablando bien del director y es muy guanado. No pone aplauso porque es grabado. Vamos, busca aplauso ahí, vamos a ver a decirlo. Oye, ¿viste que estoy estrenando uniforme? ¿Mandy se ha puesto uniforme aquí? Yo creo que no, se pone las camisetas. No, muchacho. Él tiene tres camisetas. Una que le regaló la madre, otra que le regaló Luzardo de Marino, y otra que la compró en la tienda Juan Gabriel de México, las de flores. A ver, yo no me puedo sentar así porque la barriga, mira para todo, me tapa los huevos. Ahora resulta que estamos en vivo y en directo. No, pero... ¿Qué van a decir los invitados que tenemos aquí? Que además hay uno bien cerquita. No, y con lo caro... Estoy loco porque entre... Con lo caro que están los huevos, 2,000 pesos un cartón, ¿no? Ya me está regañando. Bueno, me está regañando. ¿Qué tenemos por aquí? Margarita. Lo que te gusta a ti, los margarita. Que son los margaritas. Mira, este es el cogí más grande. Mira, a pusieron un tenedor ahí. Sí. Puedes cogerlo así. Bueno, ya yo... ¿Viste? Quiero decir verdad. Cógelo. Cógelo, que el que desprecia comida no la merece. Coge. Mira que rico. Mira que rico. Margarita, apretate. No compre. Bueno. Traga, cojones. ¿Tú también? No compre los quesos de la carretera. Te le meten piedra. Me escupí, tú. Te le meten piedra. Piedra adentro, yo compré uno, inclusive una orilla, 5 libras. Le quité una piedra de 3. Qué malos son, ¿por qué hacen esas cosas? Quiero aprovechar e informarle que el Show Latino estará en Cayo Coco en un festival en octubre junto a Quesos Margarita. El Festival del Queso, estaremos ahí, por supuesto, representando a este exquisito queso Margarita. Bueno, agradecer también a Marlene, que está conectada por ahí, a Rosalina, bueno, que es de las fieles seguras. A toda esa gente linda, recordarle que compartan en Facebook, en YouTube. Y vamos a hacer una pausa, a ver si queda queso margarita. Y nos vamos a comerciales, ya venimos con los invitados especiales esta tarde. Ya lo saben. Buenas tardes, gracias por estar ahí. ¿Vivo?
Somos Maravana Cargo, su mejor elección para realizar sus envíos vía marítima o aérea hacia Cuba, Panamá, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana. También le ofrecemos paquetes de viajes vacacionales. Nuestro equipo especializado, logística y experiencia le brindan la comodidad de despachar y recibir sus envíos con total seguridad y economía. Somos un equipo humano especializado para darle el mejor servicio. Visítenos en nuestra web y redes sociales. Y bueno, lo prometido es deuda, presentándoles esta tarde, bueno, a un gran, gran amigo mío. Hace poco menos de 2 años he tenido la oportunidad de conocerlo y compartir con él, bueno, muchísimos momentos en la vida profesional, en la vida personal. Alguien con, bueno, unos conceptos muy importantes y buenos de la vida. Alguien que es muy buen padre, muy buen profesional y muy buen hombre. Bueno, quiero dar la bienvenida a las buenas tardes, sin más, a Dorian Carbonell. ¡El aplauso! Gracias, gracias. Bueno, los que usan Instagram, de todos los que están ahí por Facebook, que están ahí por YouTube, que usan Instagram y nos siguen, quizás alguno de los dos se dan cuenta que esta amistad es real y que, bueno, hace 2 años por acá estamos colaborando mucho, y no solo que me lleva el corte de cabello, de barba, sino además estamos colaborando con Cubayama, bueno, esta marca de envíos, de remesas y de, bueno, de todo para acá a Cuba. Y bueno, nos ha tocado hacer muchos videos y, bueno, ya nos hemos convertido en amigos. Ya su hijo es primito de mi hijo Bastian. Y bueno, un gran profesional, alguien muy conocido ya en Cuba y parte de otros países, parte del mundo, Dorian. Oye, qué lindo me veo en este televisor. ¿Te gusta? Aquí las cámaras son de verdad. Sí, son de verdad. Y tremenda iluminación. Nada, yo contento de estar aquí en Show Latino, en Show Latino TV. Como siempre, bueno, extraño a Mandy, ya veo que Mandy ha cambiado un poco. Como digo, Ale, para mí un orgullo ser el amigo de Ale, estar compartiendo con él aquí. Es la primera vez que yo creo que me entrevista, así como, vaya, siempre estamos de clientes, de amigos, compartiendo fiestas, baile. Grabando, así, porque esa parte, esa faceta que ahora tengo junto a Ale y junto a Carlos Luis, que están entrenando actores profesionales, y para mí es un reto, porque estar al lado de estos monstruos, de estos grandes actores, para mí ha sido todo un reto. Pero bueno, más o menos ahí tiro mis chícharos, se me olvida el guión, lo repito. ningún más o menos, que te queda muy bien. Además tienes una vis cómica muy natural, Carlos te lo dice y yo te lo reitero. Dorian, ¿cómo entras al mundo de la barbería, del estilismo, si está bien dicho, no sé? Sí, el mundo del estilismo. Bueno, hace años ya yo siempre quise entrar en el mundo. Lo quería tener como un hobby. Yo estudié en la universidad, quería tener esto como un hobby. ¿Qué estudiaste en la universidad? Comunicación social. En tercer año lo dejo porque joven al fin, en un momento determinado, yo digo, bueno, pues si viajo, a lo mejor me puede servir de oficio. Y nada, así eso trajo como consecuencia que lo pude usar como herramienta. Me di cuenta que había un público que necesitaba un cambio de imagen, y así sucesivamente. Y un público masculino. Un público masculino. Porque normalmente siempre las peluquerías y las mujeres, eso es de toda la vida. Así mismo. Pero creo que un poco, lo voy a decir yo, desde mi punto de vista, tú marcaste, sobre todo en Cuba, marcaste la tendencia a que los hombres podíamos ir semanalmente, como lo hago yo, siempre que el trabajo me lo permita, a ir y arreglarme. Y lo más importante también fue el aquello, porque hay veces tú vas a un estilista, pero que el estilista te aconseje, te proponga, te diga por tu manera de vestirte, por tu gesto, por tu estilo, físico, por tu físico. Y entonces que tú te sientes con un profesional, que es lo que consiste esto. Y en el caso de los actores, de los músicos, y que diga, bueno, por el personaje que tú vas a hacer ahora, yo te aconsejo, vamos a irnos por esta línea, por estos cortes, vamos a hacerlo más agresivo. En el caso de un músico, el estilo de músico, un género urbano, que a lo mejor necesita en un momento de la carrera cambiar un poco la imagen, porque está ya como que muy repetitiva, y hay veces tú tienes que darle al público ese movimiento, decirle, bueno, ahora vamos a buscar un cambio radical. Eso era algo que se necesitaba
y muchos artistas en su momento lo tomaron como herramienta y lo llevaron a su carrera profesional. Sí, realmente fuimos testigos de cómo Chacal, de cómo Diván, artistas sí, que ya llevan 10, 12 años de carrera, cómo los atendiste desde el principio y les has llevado la imagen pasando los años. Incluso los realizadores de videoclip, es decir, uno de mis primeros pasos fue con Charlie Cabrera, que, sí, que vio la importancia de tener el profesional ese ahí en el escenario, en la escena, cuando la toma afuera de que se tenía que parar de la cama, no saliera peinadito, sino peinado pero con su movimiento. Si de momento una escena que era mojado, saliera mojado, pero cuando tenía que grabar otra vez, el actor o el cantante saliera otra vez peinado. Y eso, para eso tenías que estar ahí tú y tu equipo. Ahí, para poder hacerlo un instante, porque a veces nos pasan las telenovelas, en mi caso, que vamos a grabar una escena y dice, bueno, pero es que la que viene después estoy acabado de peinar, entonces no puedo despeinarme mucho, acabado de levantar, porque quizás no hay tiempo, no hay quizás sí, todos los implementos para peinarte al momento. Así mismo. Y bueno, que los videoclips cuenten con tu presencia, sí, lo hemos visto en las redes sociales, creo que es importante. Dorian, todos tenemos paradigmas, todos tenemos personas que seguimos, que aprendimos y que admiramos. Sí. En tu profesión, en tu vida, ¿quiénes han sido esos ídolos que te llevaron a hacer lo que haces? En mi profesión hay un estilista que se hizo, que después se hizo empresario, que se llama Paul Mitchell, que el tipo de muy pobre, dormía en un carro. Primero hizo una inversión, después de hacer su inversión, se quedó sin un peso. Y de ahí poquito a poco creó su propia línea de productos. Ha sido como una inspiración. Está Ñonguera también, que otros estilistas, que es como un paso después de dar un salto profesional, de marcar unas pautas, de entender, bueno, yo quiero crear una línea de productos, yo quiero hacer varios salones, y empiezas a trabajar en función de eso. Y entonces son dos ídolos así que tengo en este mundo, o dos inspiraciones para ir un poco adelante. Por supuesto, ahora hay nuevas tendencias, hay mucha gente que están haciendo cosas espectaculares. Me gusta y sigo mucho las tendencias europeas, y trato de hacer una combinación entre nosotros los latinos, porque hay un estilo que está bien de moda y está bien de moda en las redes sociales, como son los cortes bien marcados, bien exactos. Y yo lo que trato que es funcionar, dar un poco de europeo, seguido por las grandes industrias de la moda que existen en el mundo, por supuesto. Y entonces le doy siempre su toque latino, pero trato de estar influenciado un poquitico más por esos patrones europeos, y trato de llevarlo un poco al estilo de nosotros los cubanos. Y en Cuba, y me imagino que hay personas que también admiras, que también en algún momento te ha gustado lo que han hecho. Sí, en Cuba hay dos estilistas. Hay un estilista que se llama Mongi, que es de Santiago de Las Vegas, que es una personalidad en la industria, y trabaja mucho el cabello afro. Está Papito, que marcó también un antes y un después en la peluquería, marcó una cuadra con el cajón del peluquero. Está Luisito Barrio, Danilo. Son gente que la escuela de Bea Caribe, Jordi, ¿cómo se llama este otro muchacho? Bueno, son tantos. Son muchísimos. Fuster también. Dorian, y bueno, sabemos los que te seguimos en las redes sociales que, bueno, definitivamente eres un emprendedor y siempre te traen nuevas aventuras, aunque no tenga que ver con la peluquería. Bueno, son muchísimos los salones que tienes ya. Tienes tu salón principal, que es... Tengo el salón 25 entre 26 y 28. Tenemos un salón en 51. Y 51 y 58. Me lo sé yo mejor que él. Sí. está en playa. Está en playa, pero eso es más pegado a Mariana. Es como el límite ahí. Está ahí, con ahí. Y tenemos un salón pequeño, pero no por ser pequeño, no es que no tenga. Muy atractivo, además con la vista en el lugar donde está también. Una vista aquí en el Riviera. Aquí mismo. Ahora, mírala ahí. aquí en la cámara no se ve, pero bueno, en el Riviera. En el Riviera, en el Malecón, en la piscina, y trabaja hasta las 6 de la tarde. Y próximamente estamos abriendo en septiembre, mediados de septiembre, es decir, primicia, lo estoy diciendo aquí en Show Latino TV, por primera vez, el salón de estilo que se encuentra ubicado en Obispo. Estamos ubicados en la primera cuadra Obispo, estilo, se llama el salón. Bueno, muchísimos los salones, y también estuvimos ahora hablando, me estuviste comentando sobre una nueva aventura de los videojuegos. Bueno, para los videojuegos quiero que invitar. Voy, permiso. Espera, hasta que hable de los videojuegos. Dale. Mira, una de las cosas que siempre que más me gusta de este programa, espérate. Párate con los videojuegos.
es que uno siempre conoce personalidades como tú, gente que yo admiro, las tengo cerca porque yo soy admirador. Yo desde que era niño te veo en la televisión, desde que era niño. Sí, ya se jodió. Vamos. Ya que viniste, entonces, coño. Yo crecí viéndote. Pero se te fue la mano, párame. Mira. Se te fue la mano, coño. Míreme para que crezcan. Oye, para que tú veas lo que es los extremos, los cubanos somos extremos. Mira, este programa, un cuerpo y una ballena. Fíjate, el cubano, en Cuba está el hombre que más salta, que no ha roto el récord, y la mujer que va entre un blanco y una ballena. Y ahora va a romper récord, los mejores productos para el cabello que se hacen en Cuba, lo hace un campo. Mira para allá. Fíjate que somos extremos. Digo, también es decir, una de las líneas de negocio que tenemos una tienda virtual donde no solo manejamos la línea donde Orient, sino manejamos también otras líneas que están en el mercado cubano. Son líneas profesionales de buena calidad y pueden verlas ahí en mis redes y vamos a estar trabajando y moviendo un poco esas líneas que están posicionadas. Y próximamente... líneas conocidas Van a estar Salen, va a estar Lenda. Hay una línea brasileña que se va a incorporar también. Está Dixon, también queremos trabajarla. En su futuro queríamos trabajar también con Damien. Son líneas que el público cubano las conoce. Y por supuesto, el objetivo es facilitar un poco a los profesionales. Y a lo mejor esas personas que están empezando, guiarlos y que sepan los productos que sean fáciles para ellos obtenerlos y que con buen. Cuando con se habla calidad. De Dorian, se habla de calidad. Yo conocí ahora en gracias. España. Los productos de Dorian, cosas fanáticas a los productos de verdad, para mí, yo soy admirador tuyo de hace años. No, yo soy admirador tuyo. Ah, compadre. Vale, son admiradores. Padre, da un beso. Con poco bueno, me lo va a venir. Queremos hacerte un regalo. Tenemos, por favor, una gorra cortesía de Show Latino TV para que te lo lleves de recuerdo, por supuesto. Y para cuando haya mucho sol te cura... La gamba. Yo te voy a regalar una pluma. Yo te voy a regalar una pluma de Show. Te regalo un champú. Y además un bolígrafo. Dale. Show Latino TV. Oh, muchas gracias. Ah. Ey, dame nuestro modelo, por favor. La gorra de Show Latino TV. Te dio una del otro programa. Una gorra de la competencia. Yo te iba para matarlo. Ay, Dios mío. Gracias. Show Latino. Sufre, Otto. Bueno, vamos un momentico a comerciales y seguimos con la entrevista con Dorian, que nos va a hablar de su nueva aventura de videojuegos. Perfecto. Mundo. Para ahí, mundo virtual, mundo de videojuegos, virtual. Competencias y sorpresas. Ya lo sabes, somos Show Latino TV y seguimos en vivo y en directo a comerciales. ¿Quién era Mañengo? Estamos en Juan Gallery, en este Music Festival Cayo Santa María. Somos Show Latino TV y estaremos informándoles de todo lo que está pasando en este festival. Ustedes, acompáñennos.
Luray, aquí estamos. Luray, buenas noches. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Todo espectacular. ¿Cómo te sientes tú? Súper contento porque nos han dado una oportunidad más en nuestra carrera. Nada, un mensaje para toda la gente que nos está escuchando. Muchas bendiciones, esperen muchas cosas lindas de la carrera de Luray Pinto Endara. Se les quiere y se les ama. Ya tú sabes, ya estamos aquí. Ahí está, dale. Seguimos en Show Latino TV. Para ustedes, Tito. Baila morena, morte morena, en tu bar te cierran, tu cuerpo rico te cierran, y se pelea toda la noche entera, tu cuerpo desea por tu piel de canela, si ellos supieran que a mí me modelas. Hola amigos míos, Show Latino TV con Chayre Ojairo, aquí en Santa María, Cayo Santa María, en este festival espectacular donde ha venido tanta gente a pasarla súper bien, a escuchar la música, y la gente durante toda la semana está loco por disfrutar esta noche de Chayre Ojairo en el festival. ¿Qué tal? ¿Ustedes cómo se sienten? Ah, súper contento, súper agradecido por la oportunidad de estar aquí porque es un intercambio cultural, como es que ahí se ve, que no solo estamos los cubanos, sino hay gente de otros países y eso. Y a lo mejor los que no conocen la música de nosotros van a tener la oportunidad de conocerla. Y nada, es lo mejor de nosotros hoy por la noche. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de este concierto? Lo mismo que te digo. ¡Una bulla, Cuba! ¡Te olvidarás de mí! ¡Oye! Contigo a las alturas, mami, elevame. Si sabes lo que haces, pues enamórame. Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo. ¡Fuego! No sé lo tuyo y mío, es un desafío. A veces maquino solo y cuando me acuerdo me río. Las veces que a tu casa le llega o amanecido. Y he brincado los tapones por el monte. En tu cama se fue el tío. ¡Uno! Estoy con Jenny Soria. Total, energía total, una actriz espectacular. ¿Cómo te sientes? Yo me siento eufórica. Eufórica porque esto es una mezcla entre muchos artistas. Se está abriendo la música con actores, con bailarines, con el pueblo de Cuba, que le hace tanta falta la alegría, el baile. Poder canalizar toda esta alegría. ¡Wow! Esto suena rico, esto suena bueno. Espectacular, maravillosa, una persona genial,
y para suerte todos nosotros nos hemos encontrado aquí en este festival. Y entonces, ¿cómo te sientes aquí? Me siento espectacularmente bien, esto es un fenómeno. Esto es algo lindo que te está dando la oportunidad de tener bien cerquita artistas que uno admira mucho. En mi caso particular fue un sueño hecho realidad tener a Karma Carmona, que me encanta su flow, me encanta su descarga y bueno, nada. Ok, estamos aquí con Karma Carmona, ¿qué tal? Bienvenida a Cuba. Ay, gracias. ¿Cómo gracias. Te sientes? Me siento que estoy en un sueño. ¿Está bien? El calor y el amor de la gente es inigualable. Qué bueno, nos encanta que gente como tú estén en nuestro país, que disfruten, que lo puedan vivir y eso nos encanta. Nosotros somos dos artistas. Gracias por amar a Cataleya, mi mamá. Y que nada, te amo. Gracias por valorarme. Estamos en Cayo Santa María, Music Festival. Aquí estamos en Juan Gallery, Yes, y por supuesto, aquí a mi lado está Alejandro Cuervo, a Luis Ruiz González, Doriel Carboné. Hemos trabajado juntos en diferentes marcas con Cubayama, colaboramos los tres juntos, tenemos un sketch, varias colaboraciones y videos que se llaman Los Machos. Y bueno, de ahí... Oye, los he visto. Los has visto, los he visto. Y de ahí nos convocaron para dar un poco de promoción, ventas en moneda nacional que había para que gente de acá de Cuba pudiera venir y disfrutar de este gran festival. Y esperemos que sea el primero y no el último. Y nada, fuimos parte de toda esta promoción bien grande. Vinimos unos días antes al festival, hicimos varios videos, varias colaboraciones. Y nada, contentísimos de estar acá. Estamos con Reinier Hernández, este importantísimo actor cubano, está ahora mismo en el boom, está ahí en las telenovelas, siempre ha estado ahí, Pero ha desaparecido y ahora apareció. Y ahora estás aquí. Pero estoy muy contento por la reacción de la gente y sobre todo que muchos hombres que no ven novelas me dijeron, vi la novela porque me gustó tanto que empecé a verla. Oye, y eso para mí es importante, digo, wow. Nada. Y hacía tiempo que no hacía una, entonces como que reapareció. Pero nada, mi hermano, oye, gracias por estar acá. Gracias por a ti por la entrevista, que siempre te veo trabajando en balas y gracias por todo. Somos Show Latino TV y seguimos con usted. Chao. Venga. Lo que ando caminando por el empleo. ¡Música seres!
Estamos aquí en Santa María, Cayo Santa María, con Enriquito Bueno. Y qué bueno, qué bueno. Buena gente. Buena gente, pero es un excelente actor. Y qué bueno que la gente que viene al festival lo pueda disfrutar también. Como decía al principio, sin duda alguna, esto es historia. Seguimos, amigos míos, de fiesta. A mi lado, una de las actrices más espectaculares que tenemos en Cuba. Isel, ¿qué tal? Ay, mami, qué lindo eso. Oye, eso me encanta. ¿Cómo te has sentido? Espectacular. Esto ha sido un evento impresionante. Cuántos artistas, cuánto interactuar entre tantos artistas del patio, de fuera. De verdad que sin precedentes. Seguimos, amigos míos, en Cayo Santa María, en Music Fest. Y a mi lado tengo a Carlos, este importantísimo actor cubano, con mucha energía, con todo, que siempre está aquí arengando a todo el mundo. Y hoy nos toca conversar con él un ratito. ¿Cómo te sientes? Oye, yo feliz, man, de verdad, hermano. Muy feliz de todo lo que ha estado pasando, de poder formar parte de este proyecto que inicia, pero que tenemos fe de que continuará. La acogida de la gente espectacular, los conciertos. De verdad que uno se siente súper feliz y contento de todo lo que pasa. Lo mejor del mundo para ti. Muchísimas gracias por usted también, la verdad. Y nada, Show Latino TV siempre con los grandes. Y este es uno de ellos. Buen actor cubano y buena gente. Venga, gracias, hermano. Gracias. Seguimos. Show Latino TV. ¿Qué le gusta a usted? Y seguimos aquí en el evento más duro de Cayo Santa María, Música Fest, y ahora nos encontramos con Carlos Soria. Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo en este gran evento? Oye, pues esto es espectacular, porque gana la música y gana la cultura, y esto está repleto de gente disfrutando del buen arte de los artistas que están aquí, así que estoy feliz. Definitivamente un super resumen del Show Latino TV de este festival de música en Los Cayos, con artistas internacionales, artistas de la casa, que realmente la pasamos muy bien, Doria, ¿verdad? No, la pasamos genial, de verdad, me encantó. Primera yo fui un plan, bueno, fui con un plan más tranquilo. Yo fui con Doriancito, Alejandro con Bastian, y se podía disfrutar un poco de las lindas playas de nuestro país, de Cayo, de la piscina. Y nada, pues ya. Ahora, en lo que disfrutábamos de este gran resumen, estuvimos picando nuestro quesito margarita por acá. Ahora también los voy a invitar, por supuesto, a un trago, como todos los invitados que se pasan por acá. Pueden probar ahí sin pena, pueden seguir comiendo. Está buena margarita. Y Dorian, entonces cuéntame, vamos a presentar al amigo que está acá, que de pronto cayó y la persona. ¡Ey! ¿De dónde salió? Bueno, nos reunimos unos amigos y con una idea, somos... aficionados. A ver, yo siempre he sido adicto a los videojuegos, a las consolas antiguas, y nos reunimos, hicimos un proyecto que se llama Mundo Virtual, que está situado en el Castillito, que ahora el día primero, 1, 2 y 3, vamos a hacer el opening. Voy a dejar que Osvaldito hable un poco y explique bueno, ¿qué bien. ¿Qué consiste este proyecto? Bueno, gracias primero aquí a todo el público, ¿no?, por habernos invitado. Entonces, el tema del proyecto consiste en que el primero, 2 y 3 vamos a estar haciendo la primera expoferia de los juegos que se hizo en Cuba. Wow. O sea, es un evento sin precedentes. No tenemos un evento de esta magnitud que se ha hecho. Todo va a ser gracias también al apoyo que ha brindado la Asociación de Deportes Electrónicos de Cuba. O sea, tenemos entendido de que ya están participando atletas electrónicos de cara ya a los panamericanos, de cara a todo esto, wow, lo que va a ser las posibles olimpiadas. Casan 2024 va a tener deporte electrónico incluido, y ya nosotros contamos con partes y equipos que van a ir. Entonces, Mundo Virtual, que está aquí en el Castillito,
ahí en colaboración con Dorian, trabajando juntos en este trabajo. Vamos a utilizar nuestro centro para preparar a estos deportistas de alto rendimiento también para el público. Lo voy a tener en la mano. Ajá, ¿qué puede hacer? Los amantes de los videojuegos, ¿se van a hacer competencias? Exactamente. ¿Qué juegos son los que se juegan, por favor? A estar ahí en la parte electrónica, vamos a estar haciendo una gran competencia de FIFA. Las personas les gustan mucho. Les encanta el FIFA, imagino que voy a mandar a varios amigos míos para allá. Tema FIFA, tema Street Fighter, bien, en los juegos de compadre. También vamos a tener otros eventos relacionados con el Dota, también, y vamos a tener temas de speedrun, o sea, todo el castillito en ese momento va a estar listo para ese evento. Ahí vamos a estar haciendo juegos, también rifas, también van a haber premiaciones con a todos estos jugadores, a todos estos atletas van a estar luciendo los pullovers del propio del evento. El evento tiene su marca, se llama Habana Rumble. Rumble es la interacción que existe entre el mando cuando vibra y la persona, esa interacción de vibrar, se llama Rumble. También estamos en este, pero somos ambiciosos. Estamos pensando, ya no puede ser Habana Rumble, puede ser Baladero Rumble, puede ser... Se puede hacer, bueno, definitivamente esto es un brindis. Un brindis. Desearle primero, gracias. Dos y tres. Primero dos y tres. Primero Muchísimas dos gracias, y tres. Tengo que dejar los números, busquen en Instagram, porque vamos a dar los números de teléfono, porque necesitan una inscripción para que puedan participar en los torneos. ¿Entiendes? Ya lo sabes. Muy importante, no es llegar ahí y jugar. Hay que llamar a las redes sociales, que busquen las redes sociales. Bueno, el mundo virtual. Aquí estoy dando el flyer que estén en los teléfonos y también en la página para que se apunten. Exactamente, porque es un evento acreditado. Vamos a abrir al público en dependencia de la capacidad del centro. Ya. O sea, el público va a tener acceso en dependencia de todas aquellas personas que se acreditan. Así que, ya que puedan participar. Los quemadores, pues a ponerse en contacto. Muchísimas gracias. Soy monstruo, que se la quiere estar. Mortal Kombat. Ya lo saben, seguimos, regresamos ahora. Vamos con el quesito, quesito. ¡Mandarita! Somos Maravana Cargo, su mejor elección para realizar sus envíos, vía marítima o aérea, hacia Cuba, Panamá, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana. También le ofrecemos paquetes de viajes vacacionales. Nuestro equipo especializado, logística y experiencia le brindan la comodidad de despachar y recibir sus envíos con total seguridad y economía. Somos un equipo humano especializado para darle el mejor servicio. Visítenos en nuestra web y redes sociales. Maravana Cargo. Y bueno, seguimos en vivo y en directo, Show Latino TV. Bueno, seguimos con invitados de lujo, seguimos presentando a grandes amigos. Y este es un amigo muy especial, porque realmente no sé cómo lo voy a presentar, porque no tengo la duda. Una tensión. No sé si es influencer, bailarín, coreógrafo, actor, cantante, no sé si es un vedette. Yo es que no sé cómo lo voy a presentar. Así que voy a decir solo el nombre y usted sacará su propia conclusión, como diría ese gran presentador de televisión. La bienvenida y las buenas tardes en vivo en Show Latino TV. Para. ¡Ricky Show! Mira, te digo algo. Mira, antes que me digas Pepito, nada. Buenas tardes. Escúchame. Gracias por la invitación. Antes que me digas nada, déjalo cumplir. Ya, ok. Estoy seguro que mucha gente ahora desde ahí dijo, pero era Ricky, ¿para qué este me hace tanta expectativa? Amigo, el problema es que, mira, lo primero que todo, buenas tardes, pusieron una tensión que realmente, yo me asusté con la tensión que pusieron. Yo dije, no, viene por ahí alguien, un actor de películas de terror, algo así, normalmente.
en la casa y se da la oportunidad para anunciarles de que próximamente voy a ser el conductor oficial de este programa junto con Mandy, porque Alejandro aquí no cuenta nada. Así que mucho gusto a los personajes que están, a los fanáticos, y nos vemos inmediatamente. Bueno, déjame aprovechar y decir que una de tus últimas giras estas nacionales que tú das, que tuviste un buen papel, estuvo de Nana, de Bastian. Una tarde de Nana de mi hijo. Un abrazo. Y no lloró ni nada, Bastian no lloró. Sí, porque realmente los hijos no tienen nada que ver con lo que hacen los padres. Bastian, su hijo, tuve la oportunidad de cuidarlo, gracias a Ale que me dio la oportunidad también, pero tuve que abandonar porque el salario era muy poco. Es que pensó que estaba con ese pelo amarillo, que estaba con el Leti pelado bajito. Oye, mira que lo pedí, dije que si yo venía a este programa, iba a hacer preguntas de que yo no quería, me iba a levantar y me iba a... Alejandro Cuervo, siempre es lo mismo. Eres un show. Eres tú. Tú eres un show. Bueno, dime, mira, exacto a lo que va. La gente se estaba preguntando, porque todos sabemos que Yailin tiene hermana. De pronto estaba el pleno concierto en Los Cayos y te vimos bailando al lado de Yailin. Yo dije, pero Yailin trajo una de las hermanas, y cuando me acerco, eras tú. Gracioso. ¿Qué tú hacías? ¿Qué tú hacías ahí? Gracioso que eres, ¿no? ¿Verdad? Bueno, para todos. Mire, vamos. Ya que la sesión está caliente. En mi verso me estoy un par de dientes. Hablan de mi pelo, no lo dicen de frente. Ando con los chicos ahí. Pero mira. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo llega esa amistad? Tú te le cuelas en el aeropuerto, te le cuelas en la habitación. ¿Cómo tú hiciste esto? Mira, voy a explicarte una. Ni me colé en el aeropuerto, me colé en la habitación. Te dije que me voy a levantar y me voy a ir. Simplemente. ¿Sabes que te vas a hacer virar si te vas? Mira cómo quiere que lo vea. Tengo que estar aquí, nada, mira. Sabes bien que estábamos todas las personas incluidas, tú también, usted también, vamos a hablar así, con el tema del festival en Santa María. Realmente fue un festival súper fenomenal, gracias a todas las personas que formaron parte de esto, porque por primera vez en la historia, en Cuba, se había hecho algo así, más de la música totalmente popular, la urbana, la que se usa ahora mismo, y para mí fue algo espectacular compartir con estos dos grandes de la música y con todos los que estuvieron ahí. Así que bendiciones para todos, no vas a saber más nada. ¿Cómo llegas a esta amistad con el niño? Porque, como, a ver, con el enamoramiento, sí, con el enamoramiento que se ve que tiene 6'9", 69, sí, Daniel, con Yailin. Exacto. Yo me imagino que para acercarse ahí era bien complicado. Bueno, esperá tú, posibilidades que tienen uno y dificultades que tienen otro. ¿Y cómo tuviste esa posibilidad? Esa posibilidad la tuve y después te lo digo tras cámara, porque el problema es que todo... El problema es que todo no lo puedes saber. Mira, claramente que... Déjame hacerte una pregunta, porque estoy viendo, por ejemplo, esa cadenita que dice Queen, es reina, ¿no? Sí, Queen. Ajá. Eso yo no te la vi antes del festival. Y me preocupa que de pronto tú le hayas arrebatado la cadenita a Yailin. Bueno, tú puedes ir convencido que si yo le hubiera arrebatado la cadena a Yailin, yo no hubiera estado sentado aquí. Pero es que lo quieres saber todo. Simplemente nada, una amistad muy bonita que surgió entre Yailin y... ¿Pero surgió cuándo? ¿Desde cuándo? Todo no se puede saber. En fin, nada. Muchas gracias a todas las personas que formaron parte de esto. Yailin, un beso para ti, mi vida. El 27 de agosto es el cumpleaños de Cataleya. Desde ya te estoy diciendo felicidades. ¿Sabes, Cataleya? La hija de Yailin. Ah, ¿conoces a la niña cumpleaños también? Pero por supuesto. Son cosas que tú no tienes. Son cosas que tú nunca vas a llegar. ¿Entiendes? Conforme. Yo sí sé que estaba coladito. ¿Eh? Andabas coladito. Bueno, no, coladito no. Yo estaba invitadito. Tal vez para la próxima te puedo invitar a ti. No. Exactamente. Gracias, Ale. Gracias. Juanito, ¿qué esperas para votar a Ale de este programa? Porque realmente... Yo te digo a ti que no es fácil. Mira, y hablando de todo un poco, ¿sabes que próximamente mi rostro va a formar parte de Show Latino TV? Y queremos... ¿Eh? ¿Esto no es serio? ¿Es serio? ¿Producción? Serio. ¿Tú te imaginas? Es que voy a tener todo el tiempo encontronazos con este falso locutor de la televisión. Porque realmente todo lo de él es falso. Háganme caso a mí que soy... ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer en Show Latino TV? ¿Aquí qué voy a hacer? Aquí no hay brete ni chanchullo. No, pero es que el primer bretero y el primer chanchullero eres tú, que me estás haciendo preguntas que no tienes nada que ver con esto. Hermano, por favor, mira que te la quieres vengar conmigo y no has podido. Ricky, ¿cómo que te consideras? ¿Qué tú eres? Que tú dices, yo soy, hermano, te vas a presentar. Hermano. Cuando tú allí le escribiste, yo quiero ser tu amigo, soy tu fiel seguidor, todas esas cosas que yo sé que tú le dijiste. Bueno, te voy a explicar. ¿Cómo quieres te presentar? Espera, mi teléfono anda por ahí. Ahora mismo toda esa mentira, falacia que estás inventando, no es así. Te puedo mostrar mi teléfono, si producción me lo alcanza y acerca la pantalla. No hace falta, creemos en tus palabras. ¿Cómo tú vas a decir eso? Eres una persona totalmente falsa.
Eso no existe en mis chats con Yailin. No. Mis chats con Yailin son chats de amor, intercambio, amistad, cosas bonitas. ¿Y cómo qué te presentaste? Bueno, exactamente. La evidencia vale. Dame acá. Dame. Pero eres, no, ¿por qué tiene una contraseña? Está abierto. Está abierto el teléfono. No, aquí está mi teléfono y yo no, son cosas privadas que no se pueden mostrar. En fin, todo super nice, todo muy bonito. Ajá. De corazón, y yo me siento súper agradecido por formar parte de esto, porque para mí también fue un sueño en realidad participar y estar junto a personalidades de la talla de Yailin y Shirnay. Pero nada. ¿Y qué crees? ¿Qué crees del festival? ¿Lo que repercutió? ¿Negativo, positivo? Y desde tu punto de vista y desde tú como lo que eres. Exacto. Todavía estoy preguntando y quiero saber cómo qué te presentas. Esa pregunta no te la voy a responder porque las personas que me conocen saben lo que doy y lo que soy. Yo también sé. Entonces. Pero tengo mis dudas. ¿Pero qué dudas puedes tener? Yo tengo muchas dudas sobre ti. Ricky, estoy hablando en serio. Pero yo sé serio. ¿Pero qué eres? ¿Tú te consideras presentador, influencer, bailarín? Porque es que todo lo haces y te visto. Yo me considero... Y aprovecho para mandarle un beso a Le, tu esposo, que me conoce hace muchos años. Y me encanta su vibra y siempre hemos estado en comunicación y demás. Yo me considero un todo incluido. ¿Eres un hotel? Yo soy un hotel. ¿De eso es que se abarrotó? Sí, yo soy un hotel porque mira, yo lo mismo te canto, te bailo, te organizo un evento, te hago una coreografía, te monto un espectáculo. En fin, las personas que me conocen saben que Ricky Show es de Cuba y para el mundo. ¡Duro! Eres como un hotel tortuga de Varadero. No, mijo, no me tiras así tanto. Mira, no va a ser que me pase como Shakira, que mencionó el nombre de un reloj en el tema y después la usaron. No. No, mira, yo soy como un hotel de Dubái. Ay, qué bonito. Que incluye muchas cosas. Mucho lujo. Diamantes. Ay, Dios mío. El problema es que no me ocupa que hay personas acá en este show que no regalan prendas como las que me regalan. Espérate, que yo ando activado. Aprovecho. Y espérate que te voy a apagar el farol, porque yo ando con Alex Joyería, yo ando también con los poderes. Entonces te digo una cosa, ¿tú crees que qué vale más, una prenda de las tuyas o una prenda enseñada por Yailin la más grande? No, las dos tienen su valor y lo más importante es que se lo demos y que la disfrutemos. Óyeme, ¿verdad que sí? Y en la página porque luego no se vale. Óyeme, Ale, nada, de verdad que sí. ¿Qué te pareció el festival? ¿Cómo la pasaste? No, serio, la pasé súper bien, chicos. Lo que es una lástima que las personas que están en las redes sociales, ¿sabes? Porque todo el mundo sabemos las condiciones del país y demás, estén hablando cositas que realmente son bastante fuertes. Porque lo importante es llevar a cada cubano un mensaje de alegría. Porque hemos pasado por tanto, en tantos años, que estos pedacitos son los que se guardan en la memoria para siempre. Muy lindo eso. Ricky, ¿proyecto futuro? ¿Proyecto futuro? Una película contigo. Sí, pero ¿de qué? Una comedia, ¿no? Una película contigo, no apta para menores con... No. Lenguaje explícito, porque tú eres actor. Una película con Alejandro Cuervo, que se va a titular Él es blanco y es negra. Ay, próximamente por los cines, la televisión nacional e internacional. No se lo pierdan porque tú estamos tras la huella. Alejandro, bendiciones, hermanito. Te quiero muchísimo. Sigan con Latino TV, sigan compartiendo. Gracias a toda la gente de linda del festival. En fin. Ay, Dios mío. ¿Crees que el festival? ¡Ay, Dios mío! ¡De las calles! ¡Dime ahora! ¡Dios mío! ¡Sí! Hablando de la película, también es la película. Gracias, claro que vamos a ir a la película. Pero bueno, si tú entras a la película va a tener otro nombre. Blanco, ella es negra y el gordito no se queda atrás. Pero tú has bajado. Tú has bajado, sí, dos pisos más para abajo cada vez que yo vino para arriba. ¿Y por qué mencionabas el alcalde ahí? Yo soy el alcalde de La Habana. Víctor, sí. Yo soy el alcalde de La Habana, Cuba. Prohibido los vuelos, Víctor, de La Habana, enciende Miami. Enciende el micrófono, Víctor. Antes quería preguntarte, ¿crees que se pueda repetir otro evento como este, tú que estabas ahí cerquitica? Óyeme, sí, por supuesto que sí. Yo sé que, mira, aprovecho para decirte que en noviembre volvemos a repetir el evento en Cayo Santa María. ¿Sí? Con nuevos artistas y nuevas personas invitadas. Así que desde ahora pendiente a las redes de Cayo Santa María, de One Gallery, en fin, porque en noviembre se repite un evento. Yo pienso que va a marcar otra vez la pauta y va a ser algo totalmente diferente a este que quedó con él. ¿Y me dijiste algo de los vuelos Miami y Habana? Que yo soy el alcalde de La Habana, Cuba. El alcalde de La Habana, Cuba. Yo estoy prohibiendo. Atienda para acá, yo soy el alcalde. Yo soy el alcalde de La Habana, Cuba, y prohíbo los vuelos de La Habana a Miami. Tienes que hacer lo que yo digo, si no estás en mi contra.
¡Ay, Dios! ¡Varón! Voy a prohibir los vuelos de La Habana a Miami. Te prohíbo ir a ver a tu familia a Miami. ¿Me estás escuchando? Te lo prohíbo. Yo, que soy el alcalde de La Habana. ¿Y a quién se le prohíbe eso, Rick? Sí, porque acuérdate que hay que hacer lo que... Ahora se usa hacer lo que tú digas. Y hay que hacer lo que tú digas. Si no hacemos lo que tú digas, no somos nada. Me voy. Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Me voy. Aún me entendió con pocas palabras basta. Oye, que me voy. No, porque ya te tiene un vuelo comprado, no me lo compliques. Ah, bueno, te va de nuevo. Mira, aquí yo me voy también. Chao, me voy. Chao, Ricky, chao. Viste, la mía es fuerte. Bueno, quiero seguir saludando y agradeciendo. Yo vivo media hora hablando. Y a Zoe Calá, que está por ahí en vivo en directo. Alfredo Rivas. Yo no puedo creer. A Marlene. A Leiva. Bueno, a todos los que se han conectado. Nadie te había escuchado. ¿Se le está escuchando ya? Lo que yo dije, que no me nadie. Repítelo, que nadie oye nada. Se perdió el chiste ya. ¿Verdad? Ya, se fue ya. Era esto que iba a ser el piano. Y bueno, atención, que estaremos regalando en solo minutos una recarga. Nos vamos a comerciales. Somos Maravana Cargo, su mejor elección para realizar sus envíos, vía marítima o aérea, hacia Cuba, Panamá, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana. También le ofrecemos paquetes de viajes vacacionales. Nuestro equipo especializado, logística y experiencia le brindan la comodidad de despachar y recibir sus envíos con total seguridad y economía. Somos un equipo humano especializado para darle el mejor servicio. Visítenos en nuestra web y redes sociales. Estaremos, como prometimos, regalando una recarga internacional cortesía Montes de Oca a la persona que más compartió la semana anterior, el último show en vivo y en directo que tuvimos, que aquí me lo están pasando, Reina Leiva. ¡Aplauso, aplauso, aplauso para Reina Leiva! Me tienen en medio ahí, ¿no lo ven? Felicidades, felicidades. Reina, por favor, comunícate con nosotros por Show Latino TV, por nuestra página de Facebook o YouTube, para que nos pasen los datos y darte esta recarga que te has ganado. Y la semana próxima estaremos regalando la recarga a la persona que más ha compartido en el programa de hoy, que ahora veremos quién fue. A todos los presentes, gracias. ¿Cómo lo has pasado? Molina, ¿cómo lo has pasado? Olvídate de eso. No, hoy no lo he pasado todavía, ahora cuando voy para mi casa. ¿Ahora? Sí. ¿Te quedará fuerza? Oye, ¿tú sabes lo que es? Hacer un programa con el actor más lindo y sí, el actor más feo. Viste, siempre está ahí en el extremo. Molina, siempre es un gusto compartir contigo. Sabes igual que te quiero y te respeto muchísimo. Y agradecer, por supuesto, a toda esta linda niña que está conectada. Recordarle que el próximo jueves estaremos acá aproximadamente 4 o 5 de la tarde. Por supuesto, Mandy, presentador estrella. Agradecer, por supuesto, a todos los patrocinadores que hemos disfrutado en todos estos comerciales mediante el programa. Ponte por un lado para que te vean. Y ya lo saben, somos Show Latino TV en vivo y en directo el próximo jueves acá, con muchísimas sorpresas. Saludar, por supuesto, a Alfredo Rivas, saludar a Marlene, a Zoe, a Lina Rosa, saludar también a Pili, AT. Saludar a Juan Miguel.
Y atención, que me están hablando acá de producción, que vamos a regalar otra recarga. La primera persona que diga cuántos seguidores tiene Show Latino TV en Facebook, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tiene Show Latino TV en Facebook? La persona que acepte, que lo haga ahora mismo y lo ponga en los comentarios, se gana una recarga. Estamos esperando, vamos, en vivo y en directo. En vivo ahí. Sube la música ahí a esperar el número. No, dicen que 30.000, no. Dicen que 17.000, no. Mucho más, mucho. Oye, pero ¿cómo que tan poquito con esta gran comunidad? Pues ya tenemos a Alfredo Rivas, el ganador. 105.000 seguidores. Felicidades, Alfredito, ya lo sabe, comunicarte con nosotros para, por supuesto, darte esa recarga. Cortesía de Montes de Oca, que te has ganado por esa rapidez y buena memoria. 105.000 seguidores. Montes de Oca Travel. Y le recordamos que el que más comparte el programa de hoy, la próxima semana, se gana una recarga. A todos los presentes, muchísimas gracias. A las personas que están contestando bien, ya Alfredo Rivas fue el primero que lo hizo. Molina, ¿para dónde tú vas? Mira, para que tú veas. Sí, pero eso los televidentes no lo ven. ¿Ah, no? No lo ven porque eso no sale ahí, tú tranquilo. Tú te ves de donde quieras, tú ocupas todo el espacio, tú tranquilo. ¿Cómo lo has pasado? Todavía no lo he pasado. El próximo jueves nos vemos acá. Si tú quieres, la pasamos ahora. Dale, ¿la pasamos? No, vamos a aprovechar que Ricky está yo ahí. Yo lo único que pido... ¡Qué agilidad! ¡Oye! Ya no vamos que la semana que viene me traiga la raquería de dos bistecs. Voy a traer tu jamoncito. Ya lo saben, a todos los presentes, gracias. Y muy buenas tardes. ¡Sube la música! ¡Nos fuimos!